Greta llega y nos da una noticia espectacular. ¿Será que pronto la veremos nuevamente en el programa hoy? Después de no haber sabido nada de ella durante algunos días, Andrea Legarreta reaparece en redes sociales y nos sube unas fotografías, donde además de reafirmar su amor por Eric Rubin, nos platica cómo se encuentra con su estado de salud. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡No te pierdas este video! ¡Bienvenidos! Sin duda alguna, Andrea Legarreta tuvo unos días muy, muy difíciles. A finales del mes de agosto, a través del programa Hoy, se había dado a conocer que Andrea Legarreta y su familia habían dado positivo al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. En ese momento, sus millones de fanáticos se preocuparon bastante. Ahora, después de casi 12 días de aislamiento obligatorio y de haber sido llevada al hospital, finalmente pudimos ver que Andrea Legarreta luce reluciente. Hace un par de horas, a través de su cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta nos deleitó la mirada con una fotografía donde luce un preciosísimo vestido rosa largo. Sus pies descalzos y el cabello suelto nos demuestran que físicamente se encuentra mejor. Esta publicación la hizo junto a un extenso mensaje en el que explica cómo se siente actualmente, después de que había pasado muchos días llenos de dolor. En esta fotografía, Andrea Legarreta escribió: "Hoy me siento especialmente feliz, especialmente agradecida. Mi cambio física y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido maravilloso". A Andrea Legarreta todavía le quedan unos cuantos días de aislamiento obligatorio, pero vaya que nos es grato saber que se encuentra mucho mejor, por lo que estamos pensando que en cualquier momento ella puede regresar a continuar con su participación en el programa matutino. En esta misma publicación, Andrea Legarreta continúa escribiendo: "Dicen que pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero nada con lo que no pueda. Ya estamos libres del padecimiento y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo". Sin duda alguna, esta noticia nos llena de alegría, pues no cabe duda que gracias a los buenos cuidados que tuvieron con Andrea, su alimentación y el estilo de vida que tuvo que tomar, ella ha podido superar esta enfermedad de la mejor manera. A pesar de que Andrea Legarreta no dio más detalles al respecto, ella se dijo que hablará más profundamente sobre todo lo que ha vivido, y lo más seguro es que lo haga dentro de una cápsula del programa de Televisa. Como era de esperarse, sus millones de fanáticos llenaron esta publicación con muchos mensajes de aliento. Con más de 30.000 me gusta, cientos y cientos de comentarios de sus seguidores le mostraron completamente su apoyo, asegurando que les daba muchísimo gusto que se sintiera mejor. Durante varias ocasiones en el mismo programa Hoy, hemos visto cómo Andrea Legarreta nos ha platicado acerca de cómo se había sentido en días anteriores, y también a través de redes sociales nos explicaba cómo estaban sus síntomas. Una de las veces donde más nos preocupó fue cuando subió un video en el cual se mostraba adentro de la cápsula donde la llevaban en el hospital. Honestamente, sí fue muy impactante, pero fue la misma Andrea Legarreta quien en ese video aseguraba que únicamente se trataba de un chequeo y que sí, lo de la cápsula estaba muy fuerte, pero que solamente era una medida para que ella no tuviera contacto con las demás personas. Andrea también platicaba cómo hasta le costaba trabajo reírse y que le dolía. El hecho de subir escaleras o caminar un poco la sofocaban, por lo que ella decidió ir al hospital a que la revisaran. En ese momento le detectaron neumonía causada por este malestar, pero después nos platicó que la neumonía no le había causado ningún daño a sus pulmones. Ahora que Andrea Legarreta ha estado en su casa en recuperación, también quiso aprovechar y subir una fotografía para demostrarnos que sigue bien enamorada de su esposo Eric Rubin. A través de su cuenta publicó una fotografía del baúl de los recuerdos, una imagen que data desde hace 30 años. ¡Yo ni siquiera había nacido! En esta podemos apreciar a la conductora de Hoy junto a Eric Rubin con su característico look de una larga melena rubia y muchos, muchos chinos. En esta fotografía también aparece el cantante y actor Alejandro Ibarra, quien al contrario de ellos luce un cabello corto. Esta fotografía corresponde cuando Andrea Legarreta participaba como actriz en la telenovela llamada Alcanzar una estrella 2, donde tanto Eric Rubin como Ibarra conformaban el papel del grupo musical llamado Muñecos de Papel. ¿Tú qué opinas de esta foto? Para mí, honestamente, Andrea Legarreta sigue igualita. Obviamente el único gran cambio es su cabello, pero eso sí, yo siento que Eric Rubin tiene una cara de chiquitillo. Se ve muy joven. ¿Tú qué opinas de esta imagen? Dímelo aquí abajo en los comentarios.
Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Por lo que también te invito a que nos sigas a través de nuestra página en Facebook y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día y un excelente fin de semana. ¡Nos vemos muy pronto!